Dale, pues. Bueno, hola gente, ¿cómo están aquí? Todo piola, todo cool. Estamos en un rean que yo creé. Aparecimos en una jungla, y si rean bien, obviamente, una jungla. Bueno, pues hoy solo va a estar Cristian ahorita, pero invité un montón de amigos y se pueden unir. Ya dentro de poco les voy a escribir y pues ellos se van a unir y vamos a ver cómo avanzan y todo eso. No sé, vos querés, si querés, andate. No. Anda, aléjate, porfa. Cristian. No, no, nunca va a ser team con vos y me va a andar con ganas de matarte siempre. Ya te dije que si hagamos team, pero no quiero vivir a la misma casa con vos, que yo siempre quiero estar pegado a mí. Hacer tu propia casa y todo. ¿Por qué? Hola, hola, que se ha unido. Gracias por meterte al directo, espero que te suscribas. Una persona, no sé. Muchas gracias por meterte. Espero que no seas levático. Exactamente. Bueno, si es levático, pues es levático, mira. Tenemos el servidor, me añadí mi amigo de Play, parece que no te tengo. Y te invito, si quieres te mando el código, una foto del código. Sí, te confío, pero o sea, no. No me gustaría que siempre estuvieras pegado. Siempre estás pegado a lo. Ok, no, tampoco. Por lo menos. No. ¿Qué? Ah, la activo. Voy. Ajustes. No sé si se pueden activar, ok, porque nunca. Es muy. Trucos, no. Miembros, no, tampoco. Suscripción, tampoco. Perfil, creador, video. No sé cómo se hace, la verdad. No sé, es que es diferente, esto es diferente, o sea. Miembro. Es que normalmente hay una opción de ajustes del mundo y todo eso. Configuración de juego. Pero es que aquí no hay nada. No dice nada, o sea, no dice eso. Accesibilidad, cómo se mueva. Ajá. Versión no se puede. Sí, no se puede. Sí, no se puede. Es muy diferente, o sea, todos son ajustes súper raros. Se salió mi mesa. Mira que yo tu mesa, Cristian. Está bien. No, anda. No se puede activar las coordenadas. No, estorba. Okay, miembro, no, esto no. Me invité a mí mismo al Realm, así que me puedo unir. No deja, o sea, no se puede. Déjame ver que. Ah, la grande, no se puede. Miembro, configuración. Suscripción, mundo desde se reserva. ¿Dónde?
Se mira muy grande, se ve bien. Ese es un templote, no te lo voy a... No, qué asco. Casi me mata tu barco. Muévete. Es mío. Es mío. Corre, baja, 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 baja. Corre, apúrate. Este es mío, este también es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Llevo la pólvora, los huesos, ya, no hay nada interesante. No hay nada interesante, la verdad. Solo un montón de pólvora, armadura, este caballo. Casi te mato, bueno, no es mi culpa, ahora es mi templo. ¿Por qué decir eso? Sabes que eso es horrible, ¿no? Decirlo a una persona, ¿no? No, bueno. Corre, corre, sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Si quieres, no hacemos team. Ok, está bien. No, digo, parece que era crear el mundo que se tenía que activar porque no sé, no me deja. Ni tampoco el mapa, ni nada. Voy a verlo después. No puedo, ya te dije, me metí en los ajustes y no deja. Ay, me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre. Yo estoy yendo a ese village ahorita mismo. Yo tampoco. O sea, ya te vi, ya te vi. Sí, ese es tu village. Ok, te dejo el village, pero simplemente voy a agarrar comida. No puedo correr ya. Oye, corre, corre. ¿Este village lo vas a pensar usar o no? Ah, entonces no lo voy a usar, gracias. Mesa. Hacemos esto, ¿dónde está? ¿Por qué? Algo público. Me hago un escudo, ¿cómo? Me llevo dos camas. Me mato el golem y ya, me voy. Una, dos, voy. Ya. Ya estoy dormido. Falta vos. Es que Gustavo se unió. Bueno, ya. Wow, Cristian, wow, Cristian, wow, Cristian, wow, voy a mutear porque vos pienso hacer planes.
go ahead, Odi Meiji. I do for contract up to low. ¿Qué pasó? No. ¿Dónde está? ¿Por qué? Entonces, creo que se escuchó en el stream lo que estoy diciendo, porque creo que sí se escuchaba. Bueno, espero. Bueno, lo que pienso hacer ahorita es vengarme de Christian, consigo de DR y lo mato. Con el código. No pueden dormir porque, o sea, literalmente no puedo. No puedo llegar hasta allá, o sea, y no pienso llegar hasta allá porque está aquí. ¿Sí? Entonces. Entonces me voy a poner a explorar aquí la sabana, ojalá encontrar un village cerca. Voy a poner las coordenadas, por favor. Gracias. No, no es que no sé, sino que no te deja activar las coordenadas del todo. No me sale la opción. Son opciones completamente nuevas. O sea, te da, o sea, vos conoces los mundos normales cuando te salen los ajustes. Es literalmente todo está cambiado, todo. Y no, y me puse, me quedé ahí un ratito buscando y no encontré acá eso. Me va a salir cuando todo nadie esté, después lo puedo decir que todo se salga del mundo para poder ver si me deja. Entonces, solo eso. Ah, sí, no puedo dormir porque no pienso ir a ese village, porque es de Christian. Sí que no puedo dormir, no pienso ir hasta allá tampoco. No sé, yo no he activado nada, literalmente, simplemente leí crear y ya está. Así que no tengo ni idea. Indagueto, ¿verdad? Indagueto. Indagueto.
Vegeta es el mejor real del mundo. Vegeta, Vegeta, un real RPG. Vegeta. Party, Ah, puchi, un corte de pelo, eso. Eso será como que están cortando el césped, pero bueno. Césped, ala. ¿Qué están haciendo con eso? Cortando el ala. ¿En serio? ¿Pensaba que le estaban cortando el césped? Porque eso suena como corte, como cuando cortan césped. La verdad. Pinches mobs, me tienen harto, me están atacando y no puedo hacer nada. ¡Ah, ya! ¡Qué bonito esqueleto! ¡Ah, ya! Él fue el primero en asesinar y pues consiguió un enemigo ya. No, yo tampoco puedo recogerlo, no sé ni cómo, ya más, ya me perdí. ¡Ah! ¡Dejen de seguirme! ¡No sé! ¡Ya te dije! ¡No tengo ni idea! No te puedes hacer uno tan rápido. Es difícil. También yo tengo 11 de caña. ¿Cómo? Literalmente ahorita estoy como a lejísimo del spawn. Ok, mira, mira, me va a salir. Espero que se salgan ustedes también. ¿Me escucharon? Quiero, quiero poner las coordenadas. Sálganse todos, porfa. Sálganse, dije. Bueno, pues el que no se sale, doble expulso del real. Bueno, ok. Cristian, salite. Te estoy esperando que te salga. Yo me voy a quedar para ver los ajustes, Cristian. Yo soy el coso de aquí. Soy el admin. ¿Sabes qué? Te voy a sacar ya. ¿Ya qué? Ya. Ya, vamos a salir ahora. Bueno, me parece bien, perfecto. De todos modos, ya te dije que estoy lejísimo. No se une a nadie, gracias. Uy. No sé. No puedo. No sé, ya te dije. Activar trucos, descargar mundo, reemplazar mundo, restablecer mundo, mundo de reserva. No, no se puede. No tiene nada, 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 no tiene nada. ¿Qué es eso? Qué rico. Gracias. Si miro que alguien está en ese mundo, lo expulso. Ahí. Espérense, ¿puedo hacer el UHC? ¿Puedo hacer el UHC? ¿Ustedes saben el mundo UHC o el mundo donde nos matamos? Nosotros dos nos matamos, yo puedo volver un real. No. ¿Está haciendo algo ya? Ya, pues ya, únanse.
Yo no he puesto reloj con mira. No. Ok, está bien. De todos modos no lo pienso usar. Está bien, ya te escuché, ok. ¡Hala! ¡Qué humillado! O sea que si, aún así sí, no como poner creativo. ¿Has visto que alguno de los mundos que hemos jugado me he puesto creativo? No. Ahorita mismo es que te, se me está odiando simplemente porque me mataste. O sea, literalmente. ¿Ah? No, yo sé por qué me mataste. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Bueno. O sea, literalmente 5 de hierro. Oh, ya. Se nota que fue por eso. 5 de hierro. Pero pueden hacer hasta 3 de hierro. Un loro. You're my friend now. Pasando, no sé, hazlo vos, haz el portal. No sé. Haz el portal, pues. Solo digo que tengan mucho cuidado, que no hay coordenadas, literalmente, no pueden. O sea, es muy difícil que haya coordenadas. Ya. O sea, y ahorita mismo, si no me suicido, yo me pierdo. Porque ya me fui lejísimo. La verdad. Si quieren pueden ver el stream. Si saben mis coordenadas, me parecería increíble. Úsalo, pues, úsalo. Míralo, míralo. No. Mátame, pues. Salganse del río y vayan al lado y ven, me dicen si ven algo. ¿Qué? O sea, salir del Rian y como que te va a unir, le da a un lado y te va a salir, creo que te salía algo. A ver. Pero si funciona. Chequea. Ya te dije que no funciona. Puedo crear otro mundo si quieren. No. Está bien. Me encantó tu vida, Cristian. Está bien. No es necesario que me la cuentes toda. Listo, ya me volvió a unir y no funcionó. Ya sé que gustó. Ok, Cristian, ya muy bien, no hay nada de loot, no hay nada, muchas gracias. Me gusta tu opinión, me gusta lo que decís, pero aunque realmente me da igual. Deja de contarnos tu vida, Cristian, gracias. Yo tal vez la cuente pues porque estoy en stream, ¿no? Y tengo que explicar algunas cositas, ¿no? O sea...
posteo este, el Real Man TikTok. No sé si lo digo. Ya hace sonidito, Gustavo. Siente raro. Ay, espérate que me... Ay, me oído. Ya. Así. Vení pajarito, vení pajarito, ven chequear. ¿Qué lección lo tengo tan bajo? Como siempre lo más bajo. Literalmente, miren, 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 me voy a salir del grupo porque muchos estorban, pero... O por lo menos lo puedo silenciar a los dos. ¿Qué? Mútense, pues, mútense, yo también me voy a mutear. Para que solo me escuchen en el stream. Solo cuando, solo dudas o cuando quieren, digamos, platicar con alguien. Bueno, me silencio. Bueno, aprovechando que ya están silenciados, todo tranquilo, déjeme platicarles así un ratito. Bueno, ya, pero... Supongo que ya por el nombre, supongo que ya de saber el real y todo eso. Todo lo principal. Muchas gracias, Clon. Entonces, todo bien, pues. Mi objetivo es encontrar una mina o una base. Cualquiera de las dos. O sea, un lugar perfecto para una base, una mina, una aldea. Yo no paro de explorar hasta que encuentre una de esas dos. Una de esas tres, perdón. Un lugar bonito para hacer la base, una mina o una aldea. Creo que eso es todo, ¿no? O no sé. O poder encontrar. Me gente que encuentra a Stronghold. Yo me quedo ahí. Y realmente me quedo ahí. Una nueva base, hago un montón de trampas. Uy, ya mire, mina. Entonces, eso, ¿no? Pero lo que pienso ser lo principal. Igual si encuentro algo extra, así como una pirámide, me vendría increíble. Me encontré no una gran rabín, pero una rabincita, creo. En medio de la vi. Acá. Aquí miro una mina. Creo que más aquí es. Mira esto, pues. Ah, pensaba que era una rabín. Pero cuatro minas, aquí tres miras. Me sirve. Me está chillando si alguien se conecta a Steam, porque no me suele que sean Cristian o Gustavo. Viendo que también avanza uno. Espérate, que se habla. No tengo cama, Cristian. Ya me salgo, porque yo también creo que sea de día. Me dicen cuando ya sea de día, por favor. Ya, me ponía eso. Entonces, básicamente eso. Lo principal de todo esto. Entonces, no.
Entonces habría ya unas antorchas y voy a minar un ratito. Si encuentro hierro, mejor. Aquí hay hierro. Entonces me busco, me mino cosas, me mino hierro, con esto ya consigo lo básico. Y me salgo de la mina, me voy a buscar una aldea o un lugar que me guste para hacer la casa. Básicamente quiero una aldea solo para lootearla, no la quiero para quedarme ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, literalmente prefiero revivir a los aldeanos, me da igual que me cueste más. Pero, o sea, te van a dar muchas ofertas. Bueno, que se puede hacer una raid, pero lo medio complicado hacer una raid. Entonces, no sé. Bueno, si encuentro una torre de villager, tengo las cosas para guardar una raid, me quedo en la aldea. Si encuentro una aldea también. Si encuentro esas tres cosas, me quedo en la aldea ahí viviendo para siempre, porque voy a tener todo pues lo necesario. Y además me han dado ofertas, porque es la única razón por la que no me quedo en la aldea, porque si no te dan ofertas y además va a ser mucho más difícil todavía ver todo eso. Pero ese hay más hierro. ¿Qué hierro? Bueno, entonces básicamente eso es lo principal. Entonces me crafteo, pienso hacerme un horno, lo cocino y me hago un escudo. Y ahora hay que esperar que sea mi escudo. Pero mientras voy a ir poniendo antorcha, voy a seguir bajando. No sé qué capa, no tengo ni idea en qué capa esté ahorita. O sea, no sé por qué, pero no puedo activar las coordenadas, o sea, ni es que no me deje, sino que no sé cómo. Después voy a mirar cómo hacerlo. Espérate, me voy a tapar y voy a ver cómo sea, voy a tocar botones, así, quién sabe si de repente se me abre algo. No. Voy a checar los ajustes, o sea, aquí debe haber algo. De que no se ve. Voy a buscar un video en YouTube, ¿saben? Aló, Gustavo. Mira, te tengo una misión. ¿Me puedes matar a Cristian, porfa? Depende.
Mira, activo las coordenadas si me lo matas. La verdad es que no sé, no tengo ni idea. Voy a ver en YouTube ahorita, pero te las activo. Y pensándolo bien, imagínate lo difícil que va a ser minar diamantes, porque no más sé cuál es la capa 11. ¿Te puedo saber cuál es la capa 11? ¿Cómo vas a saber si no tenés coordenadas? Llevo la metro y mido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, vamos a crear un video en YouTube, pues. Pero es que la verdad va a ser difícil porque él no está. ¿Cómo activar las coordenadas en un servidor de Rian? Estoy viendo esto. Les voy a enseñar cómo ponerlas. Así que bueno, primeramente vamos a hacer esto. Nos vamos a salir de aquí y vamos a crear, digamos que un nuevo real. Ustedes digamos que no tienen ningún real y ustedes van a crear un nuevo real. Ok, chicos, ustedes al crear el real van a poner aquí el nombre del real, o bueno, el nombre del mundo, en mi caso. Si yo activo aquí las coordenadas y después creo el real, digamos que un real nuevo, aquí en este caso ahorita me debe de salir a ustedes no les va a salir eso porque yo ya tengo un real creado, pero si a ustedes no han creado un real, ustedes van a elegir el tipo de RAM que quieran, ya sea de 2 jugadores o de 10 jugadores, ok. Yo en mi caso, yo ya tengo un RAM, así que vamos a imaginar que este va a ser mi nuevo RAM, ¿no? Entonces yo voy a seleccionarlo, ustedes van a crear el RAM, van a pagar el RAM y todo eso, y se les va a crear el mundo que ustedes hayan puesto aquí en especificaciones, ¿sí? Entonces aquí ya pusimos las coordenadas, digamos que ustedes ya lo compraron y todo, ya se está generando el mundo, ahí... se está iniciando la carga, sí, en mi caso, porque estamos construyendo el mundo que ya tenía anteriormente. No importa que se borre, ¿verdad? No importa. Es que la verdad, no importa. Pensalo bien. Mucho mejor con las coordenadas. Prefiero perder todo lo que tengo ahorita y tener coordenadas, ¿no? ¿Te parece? Gracias, Gustavo. Voy a crear una copia de de garra con coordenada. Lo voy a hacerlo, perdón, Gustavo. Salite del mundo, porfa. No quiero. ¿Por qué te queda así? No, yo quiero las coordenadas. Bueno, pero mira, ya lo hice. Hacer lo que te digo yo. ¿Qué cosa? ¿Quiero un nuevo mundo? No, que vos que esperamos encontrar la metro y contás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, ¿verdad? Esta perdón, ya lo hice. Ya lo hice. Me da igual que se quejen. Me da igual que se quejen, la verdad. No necesitamos, no necesitamos. ¿Ya? Apenas lo acabo de iniciar, mae. Pero yo ya tengo diamante. Puedes conseguir diamante, vos conseguís diamante en 10 segundos. ¿Ya se hizo? Sí.
Ahora tenemos mapa y tenemos cortes, madre. Tenía que poner spawn antes, pero bueno. Es que no arriesga, no gana, aquí te. Hay que hacer sacrificios, Gustavo, hay que hacer sacrificios. No me puedo encontrar más de 10 segundos. La verdad. Se enojar mucho con Cristian conmigo. Macho, yo tenía hierro. Yo tenía una rapín. Ya estoy preparando lo que le voy a decir. Que se va a enojar tanto. Porque simplemente un mundo que acaba de iniciar. Y vos también, o sea, un mundo nuevísimo ese. Ya más. ¿No querían coordenadas? No quería. Ay. Ay, bien. ¿Así podemos saber dónde está la base de la última? No, pero tipo con vos. Ya más, tenemos mapa. El mapa ya es muy chetado, pero. Algo que hagan de ya muy chetado, la verdad. ¿Por qué? Porque te pueden rastrear a vos. Pero eso es lo que quiero que pase, que haya lucha, matación, ¿no? Bueno, más adelante, y robar loot, quitárselo todo, quedarte con la codicia. Ser millonario, dejar a los demás pobres, ser el rey de todo. O sea, pienso ser como un servidor, tipo Karmalan, tipo, ¿me entendés? Tipo Calvalan, o sea, ¿me entendés? Tipo así, pero sin reglas. ¿Qué opinas? La única regla es no entrar en creativo. Y eso explica para mí. Entrar en creativo y ya, sí, eso. Después entrar desde el celular, ¿sabías? ¿Qué? Después entrar desde el celular. ¿Me pueden trolear cómo? Te puedo entrar desde celular. ¿Al Real? Si tienes tu cuenta de Microsoft, desde el celular, sí. O sea, si tienes la misma cuenta de Microsoft, la del celular. Si tu cuenta de Microsoft es la misma, la de celular, a la de Play, sí. Porque está invitado. Te he invitado tu cuenta de Play y tu cuenta de Minecraft. Sí, que sí. Bueno, o sea, mi coso que yo digo. No sé si realmente funcionará, no tengo ni la menor idea. Estaría bien que desconectes de celular y lograr fácil texture packs. Estaría súper mega OP. No, yo tengo texture packs por tener el Real Plus y todo eso, pues. Por comprármelo. Tengo texture packs. No me mate, gracias. No, está. Quería hacer una tregua. Bueno. ¡Combustible! Me das miedo. Ya lo más seguro es que tengas una espada, una pechera y un escudo de hierro. ¿Qué hace? ¿No está? Estoy agachado por eso. Ah. Y estoy minando. La verdad es que no se nota. O sea, literalmente lo camuflé todo. Me voy a levantar por un segundo. Y pasaste arriba mío, te digo. Ah. Me viste, huevo, me viste. Gustavo. No, Gustavo, quita la espada. Gustavo. Malo, Gustavo. Gustavo malo. Sentadito. ¡Qué asco! No le hice bien. Vení, te puedes espada de hierro. Bueno, ya no. Por si estás esperando que se cocinara. Gustavo. Desgraciado. Ay, qué grosero, la verdad.
Vámonos, 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 vámonos. Gustavo, por favor, no me hagas nada. Adiós. Adiós. Hacemos team, entonces. No, me gusta más solo. No quiero hacer, o sea, no tener la casa cerca, sino pues no pegarnos, así como amigos. No me refiero como Cristian, que vivir al pegado, vivir al lado tuyo, vivir en la misma casa. Nos quedamos pegados, compartimos cosas. No quiero nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Yo digo de que simplemente tengamos team. Si yo necesito ayuda, te la pido y ya. Y que pues no nos matemos. ¿Te parece? Bueno. Team no, o sea, no sé. Porque team no pienso ser, la verdad. Alianza tal vez. La verdad yo pienso irme lejos. Digo lo malo, estaré en stream. Que pueden saber mi ubicación y pueden saber lo que tengo. Uy, uy, hay un ahogado con tridente, me está atacando. Suéltame el tridente. No sé tu tridente, pero bueno, lo maté. No, pues. Pon, espera, stream un momento yo. ¿Estás viendo mi stream ahora? No. No me gusta que me vean mi stream. O sea, eso es lo malo de hacer stream. Me pueden ver. Ay, me apreté un huevo. Me duele mi huevo. Me lo apreté a la grande. Ah, mi huevo. Ay, mi huevo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 me lastimé horrible. Mi huevo. Gustavo. Gustavo. Me duele el huevo. Me lo apreté. Sin querer. I'm in love, and I never heard too good. Tengo fusión infinita. Tengo fusión infinita. ¿Tenés qué? Fusión infinita. ¿Por qué? Esa es el truco. Y encontraste una bruja. O sea, una coño. No, okay. No. ¿Qué encontraste? Una cosita que sirve para multiplicar funciones. Ah, dripstone, dripstone. No. Dripstone. Mala dripstone. Los pinchos, puedes usar dripstone. Ah, no, los pinchos, eso. ¿Ah? No. Esos pinchos sí se funcionan para hacer poción infinita. Se lo parcharon. ¿En serio? Y otro escucho bruja. Igualito, pero con más familiarito. Hay menos probabilidad ahora de encontrar pozo eso. Algo fue lindo. ¿Qué encontraste? Decime. No se puede decir. No quiero las coordenadas, simplemente quiero saber qué encontraste. ¿Qué? Una mineshaft. Hola. ¿Qué? ¿Me encontraste una mineshaft? No. ¿Qué? ¿Qué? Te parece la abuela con los tíos. No. ¿Qué? Allá fue. Ya. Es que mamá, yo creía que era... Está hablando con tu mamá. Sí. Le llegaron al avión, creo. Acabamos de ir. ¿Acaban de llegar al avión o qué? No sé. Avión de fricasía. ¿Qué?
mira, pido ya Bren. Ya Bren. Ahí está la abuela. Es que Karen le comió el fondo. Me comió el fondo por tu escucha. Mira que me recupero. Lo borraste del otro. ¿Cuál es el otro? Se borró. ¿Es el que le estamos haciendo? Sí. El anterior. Ah, sí, sí, se borra, supongo. Ok, déjenme decir, tengo comida. Yo tengo comida. Una alpaca, la comida tengo. Le pasa como matamos a Slebatic. Y a vos también. No, a vos te matamos porque pues no nos no atacó. Bueno, a mí no me atacaste. A Christian dijo... ¿Vos le atacaste a Christian? No. Él dice que vos la estabas atacando. Joder, ¿sí? Me dejó con el caballo que vos lo atacaste a él. ¿Dónde estás, Gustavo? Estoy ocupando un mapa y no te encuentro. Que te quiero dar comida. Yo tengo comida. Yo te doy comida. No, yo no soy vos, tranquilo, yo no te voy a explotar nada. Gustavito. Gustavito. No encuentro. Dormí. Que duerma. Me hace falta una cama. No, me falta, digo, me hace falta uno de lana. No tengo cama. No, me falta una de lana. Entonces no, no puedo. ¿Estás en la aldea, no? No. Dos corazones, me da un creeper. Me acordé. ¿Pero qué te encontré, Gustavo? ¿Eh? ¡Ah! Lo suspendí, pero... Creo que sí te encontré... Ah, no, es lava, es lava. Pensaba que era luz tuya o algo así. ¿Y está ahí? ¿De aquí? ¿Ahí dónde? Pensaba que era luz tuya, pero es lava, es lava, es lava. Y aún estoy en una mina con lava. Aquí empezó a pasar la noche porque aquí ninguno puede entrar. Es todo un esqueleto que me puede pegar tiros. Pero ya de ahí no pueden matarme porque la lava bloquea. ¡Que lava el Bruno, ve! O el otro, no sé cómo se llamaba. Está ladrando por comida, alimentalo. ¿Por comida? ¿Por qué te está traigando el Bruno? ¡Dale comida! Pobre perro. ¿Y por qué Lara? Porque está el Bruno ahí. ¿Estás celoso? Pues sí, más o menos. Más o menos 100% del Bruno. ¿Por qué se lo tienen afuera y el Bruno adentro? Sí. Pobrecito, pobrecito. Para que no se maten. ¿Uno es hombre o los dos son hombres o una es mujer? ¿Tú por qué ya tienen uno afuera? Porque... no sé. Ay, me tengo que fijar. Me tengo que fijar. Una bola de pobrecito, prefieren al Bruno.
No, es un lobo de FNA, es un loco, loco. Pobrecito, pobrecito. Yo me escaparía. Porque no me quieren ya. Yo diría, no me quieren, no me quieren. Ah, la comida. Y no quererte, darte de comida todos los días. Tenemos cuatro. Me pondría a llorar en la puerta yo. En vez de estar ladrando. Bueno, aunque la verdad también es como quejarse. ¿Cómo? Gustavito. Mira, Bruno está. Está acostado, dormido. Ahí. Y el otro le ladra. ¿Por qué? No sé. Hay un bebé zombie, 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 un creeper, un bebé zombie, un enderman, un bebé zombie, un creeper, un bebé zombie, un creeper, un enderman, un bebé zombie, un creeper, un enderman, un esqueleto, un bebé zombie, creeper, enderman, un bebé zombie, creeper, enderman. Una de los zombies que pierden el zombie, 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 una de los que pierden el zombie, 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 araña, creeper, zombie, 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 Gustavo, ¿ontas? Manda coordenadas. ¡Te vi! Tremenda base. ¿Puedo subir, Gustavo? Sí. ¿Me dejas subir a tu base? ¿Cuál base? A la base que te tenés. ¿Cuál base? Tenés una mini base, vos. ¿Dónde? Estoy viendo. Realmente no tengo base. Ay, broma, ¿dónde estoy viendo? Te la creíste, te la creíste. Encontré una de portal. Oye, no, no, ¿Portal? Ah, sí, lo tiré. Encontré un nether portal, pero no encuentro cofre. No tengo. Ay, creo que con esto llego. No me deja. No puedo poner bloques. Ahí todavía me dejo. Ya me dejo. Quiero subir al nether portal. ¿Qué me está? Ah, corazón. Yo digo, ¿cómo me está dando ese esqueleto? ¡Ya! ¡Para el esqueleto! A ver, chan. Ahora eso es el mini base. Voy a morir. Come. Vamos a hacer lo de. ¿Se puede aplicar un bloque de oro con un pico de piedra? No. Ya lo piqué. Qué asco. ¿Ves? No encuentro el cofre. Aquí está. Ok, una pechera, esto y una manzana de noche. ¿Manzana dorada o manzana de noche? De noche. Una espada y una asada. Listo, estoy cheto. No tanto, pero estoy cheto. Ok, apareciendo este día voy a matar una oveja. Y después matar para comida porque tengo hambre. Ajá. Bueno, Gustavo, ¿consiste en un perro? Tengo cama ya. Gustavo, me consiguió un perrito. ¡Qué lindo! No me dejes los jabones, Manolo. ¿Mm? Bueno, no le dejes los jabones, ¿quién se más? Felipe, ¿cómo se llama el pollo? El Joaquín. El Joaquín, el pollo, Joaquín.
Muy fachero era Joaquín. Pero, ¿qué le pasa? ¿O sigue vivo o está muerto? Sigue vivo. Ahí está. Ya no juega ese mundo, ¿verdad? Ella no juega ese mundo. Ya. Me lo cuida al Joaquín. Sí, mío, desde ese apoyo frito. Así. Listo. Vamos, perro, que encontré mina. Ok, agarro esto. Boto esto. Si no, no me encuentra. Dani quiere ir a buscarte, me da pereza. ¡Qué lindo! No, no, no. Yo no sé qué es. Ya tenés diamantes. No. ¿En serio? ¿No tenés diamantes? Hierro también. Por primera vez no te miro con diamantes ni hierro. No es minado, lo más seguro. Yo soy el perro. Solo cubrí la base monstruo. Ya no la voy a poder encontrar jamás. También, yo solo me fui corriendo y ya me puse a minar. O sea, estaba para, estaba quedándome quieto en minas y looteando. Pero no he hecho nada. No, 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 en serio, no, no, no te encuentro. No, ni en el, no me salí en el mapa. Ah, no, si estoy encima tuyo del mapa. Me sale que estoy encima tuyo, o sea, estoy en el mismo lugar que vos. La verdad. Voy a tomar el screenshot al perro porque lo voy a dejar sentado en una minita. Entonces le doy un screenshot. ¡Pum! Listo, se guardó. Ahora me voy. Sí, pero es que me voy de minar. Prefiero dejarlo ahí. Prefiero dejarlo ahí protegido. A que. ¡Ay! A que me acompañe y se muera. Si también muero. Yo me voy a coger la cama y me voy a morir. No encontraba nada. Qué, qué cool. Qué lindo. No va. ¿Ha encontrado alguna aldea? No. Tampoco. Bueno, como no encontré nada, esta no era mina grande, así que te salvaste, perro. Me acompañar, no, no, no dilataste mucho. Está más hacha aquí en hacha. Vamos, pues. Yo no me voy hasta encontrar un bonito lugar para hacer la casa, una minota gigante o una aldea. Tan pronto una de esos tres me quedo quieto y me pongo a explorar. Pero encontré otra mina. Sentadito. Te va a quedar sentadito. Otra vez screenshot a las coordenadas. O sea que ni screenshot te va a tomar. Pero aquí pongo agua. Aquí, perfecto. Está haciendo el portal. Haciendo el cultivito. No, literalmente el cultivito. Ya sé lo que hace la maldición contra los artrópodos. Matar a las arañas más rápido. Sí, exacto. No, 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 yo le pego a esto, una de esta araña. O sea, estaba pegándole una araña. Y le dio debilidad. O sea, a la araña le dio debilidad. Ese efecto. El efecto. Ya, perfecto. Ahora me falta poner el agua aquí. ¿Qué haces en el portal? No, cultivo. Ah, ya te hiciste tu casa, entonces tu base. Iniciaste como yo normalmente inicio, ahí. Uy, creo que estoy cerca tuyo ya.
según el mapa. Oye, necesito el mapa. Reciclada. Mi casa es literalmente reciclada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vine yo, voy bajo una mina, pa. Me la modifico. Pero bien, si la modificando, no sé cómo caca. Ah, ya tengo muy finita. Qué pro. ¿Y cómo que no tenía hierro? Hierro. Ahora voy a hacer, voy a poner esto. La verdad, ahorita hay, necesito una base. Esto. Y quick. No quieres buscar Walker. Ya me hago mi base, Gusto. ¿Qué opinas? Si quieres. Que me hago mi base, me busco hierrito, me voy a minar. A buscar antes, o continúo explorando. Si quieres, sí. O sea, no sé qué hacer de eso. Ok, aquí va a ser una gran sala, pero más tarde. Me va a reaccionar con cosas. Una mini base de secreta. Voy a hacer una mini base secreta en mi base secreta. Perfecto, ¿verdad? Sí. Llegó a este lugar perfecto para la casa. Voy a poner los bloques. Ya tengo el lugar. Ah, mira, tengo más cosas. Va a ser un poquito incómodo de vivir aquí, pero no importa. Siempre es que este lugar es increíble. Uno, dos, diez. Sentadito, muy bien. Voy a hacer una fogata porque sale super cool. Bueno, el lugar que estoy, o sea, queda super bien. Listo. Guardo las cosas. Y voy a conseguir madera para empezar a hacer mi casa. Ya tengo el modelo, ya sé qué es lo que voy a hacer. Perfecto, mira. Aunque esto va a terminar, va a dilatar bastante. La papa. La papa, literalmente la papa. La papa, ya vengo. La capa. Qué buena suerte. A la primera no puede saberlo. Papá,
¿Cómo vas, Gustavo? Aquí buscando. ¿Te maté? ¿Dónde? No era vos ese. ¿Cuándo qué? Gustavo, dormí, porfa, que es versión que de noche. No, 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 no tengo cama. ¿No das cama? No, no, no. Voy a poner mi skin. Listo. Me estoy quemando yo solito. Soy huevón. Que alguna comida se van a cocinar esto. No estoy pasando nunca la playlist. ¿Qué? Nunca se lo tengo en la canción de la playlist. No puedo dormir, porfa. Tengo muchos mobs. Ño. Ay, pues para allá, pues me voy a romper el pico. Cuando me rompa el pico, lo verá. Mira, acá hay agua. Mira, hay que alistar nuestras casas y todo para 1.18 del río. No sé. Pues cuando venga la 1.18, supongo que va a cambiar la generación del mundo, ¿no? Van a venir las grandes montañas, las cuevas y todo eso. Ya está eso. No, faltan las montañas. Las montañas ya están. No están las montañas. La experimentado, la edad experimental y le da ahí. Y sí, pero nosotros todo. No estamos en la ya sé. Pero, o sea, falta mejorar las montañas y todo eso, ¿no? O sea, falta que lo suban, pues, en el play, pues, ya, o sea.
Digamos, de repente, vos sabes que el mundo va a cambiar completamente, ¿sabías? Porque se va a cambiar la generación, porque van a poner las montañas, y además que yo estoy viviendo en una montaña. A mí creo que es el que más lo va a afectar. Perdón, ya me duermo, espérate que tengo muchos mobs. Ya. ¿Dormí? Cabrita bebé, qué linda. Bueno, voy a dejar de mi montaña a conseguir comida. Encontré a Joaquín porque me está siguiendo un pollo. Encontré a Joaquín Multiverso. Joaquín Multiverso. Vamos, Joaquín. No sé dónde te puedo poner, Joaquín, pero bueno, vamos. Ahí está, viene tu novia, Joaquín. ¿Te acuerdas de la novia de Joaquín? Multiverso. ¿Te acuerdas de la novia de Joaquín, sí o no? No recuerdo qué le pasó. ¿Por qué la maté? No tenía novia Joaquín. No tenía. No tenía. Qué raro. No, bueno, vamos, Joaquín. Multiverso. Hay diferentes posibilidades de generación. Por ejemplo. Joaquín, no, ¿sabes qué? Joaquín no sabe subir montaña, Joaquín. Entonces no lo voy a subir porque es muy... Un camino muy largo y mucho parkour. Voy a ver dónde estoy yo. ¿Sabes qué? Voy a cortar el stream. Bueno, muchas gracias por ver el stream de hoy. Los que supuesto vieron, espero que hayan visto a alguien. Muchas gracias por verlo. Espero que todo bien, todo tranquilo. Bueno, pues entonces eso. Muchas gracias por ver.
ya va a terminar el stream, estoy en el capítulo 1 de Indagueto, que es el servidor real, y eso pues. Uy, perdón, se descargó el control, y eso pues, bye. Transmite.